Mira cuántas ramas, parecen un aluvión de huesos. Me siento igual, vagando de un lado a otro con mis huesos a cuestas, y no me refiero solo a los del cuerpo. Quema de huesos es un título metafórico. Los huesos son el peso de la vida, pasos legítimos e ilegítimos, los debes, los saberes, las frustraciones que se nos van acumulando con el paso del tiempo. A veces, en las huertas, pues toca quemar rastrojos para hacer limpieza, ¿no? La escritura para mí es una especie de hoguera ritual, puesto que ninguna escritura puede quemar la vida, pero sí que ayuda a transformar en energía lumínica y calorífica que a mí me convierte en una mujer y una escritora más empoderada. Imaginar era adueñarme de algo. Mantengo esa tendencia. Imaginar es adueñarme de mí misma. Protagonistak bere egunerokoaren pasarte batean esaten du ikasi duela bakardadea dela askatasunaren plazenta. Izan ere, bizitzan zehar erabaki sendoak hartu behar izan ditu. Bidean egiten da bide, hori da bere premisa nagusia. Eta horrekin koherentea izatea da berarentzat askatasuna gauzatzea. La estructura del libro se basa en dos ejes principalmente. Los cuentos ambientados en la infancia y el otro, los cuentos de la madurez, diríamos. De manera que, aunque cada cuento es independiente, se puede leer todo el libro como si fuera una novela. Yo arranco una hoja a una planta que se llama caña de las Indias y la extiendo sobre un murete, como un tejido en un mostrador. Le hago incisiones con una aguja de calceta. ¡Cuidado, hija! Deseo bordar en la hoja, grabar, escribir destellos en los falsos plátanos. El duaro betean dagoen emakume batek bere nortasunaren arrastoak bilatuko ditu haurtzaroko oroitzapenetan. Ikasi du, halaber, bakardadea egoera berezi bat dela hasten jarraitzeko. Bueno, yo escribo en euskera, que me parece un acto de compromiso con mi sociedad y con mi tiempo. Me gusta traducirme a mí misma porque, al ser la creadora del texto original, me permito todas las licencias. En mi cabeza, como los acordes y los murmullos en las bóvedas de los teatros, se arremolinan las voces de mis mayores, las palabras que eran básicas para ellos. Uralita, perejil, familia, hacer, hoyuelo, guisantes, lagartija, ayudar, geranios, azuela, semillas, recoger, agua, común, floración, dar. La lengua es un elemento de unión para los hablantes que la comparten, pero no debería ser una barrera de cara al exterior. Estamos en la lucha de reivindicar la riqueza de nuestra cultura en convivencia con otras lenguas. Acentuaría sobre todo el papel de la literatura escrita por mujeres, que está llevando al centro las historias en las que nosotras somos protagonistas.